mis amigos, ahora vamos a realizar una entrada por instrumentos o simulando instrumentos al aeropuerto de Monterrey. Estamos simulando que perdimos el vacuum del avión, el sistema de succión. No perdimos el attitude indicator y perdimos el head indicator. Tenemos que utilizar algo más para suplementar esa información. Del attitude indicator estamos usando el turn coordinator para las alas a nivel y el vertical speed indicator para la nariz arriba o abajo. Y para el heading estamos usando el compás e indirectamente el GPS aquí abajo. Ahorita estamos simulando que yo le doy vectores al capitán para interceptar el curso y tirar la aproximación sin gyros. Correcto, Michael. Whiskey, de presente. Ok, capitán, y vamos a mantener 184 Charlie, 180 el heading. 471, okay. Favor. Y ahorita vas a ver cómo se empieza a mover la aguja del localizer. Este es el que te va a dar el rumbo para la pista. Y luego vamos a ver el glide, luego es el que te va a dar el rate de descenso a la pista. Hay que asegurarnos que esté funcionando. Te lo voy a checar. Se debe de ir el código Morse. Ahí va. Muchas gracias por el apoyo para el Michael Rubin. Para servirle. Está fuerte. All right. Muy bien. Now, este, el localizer, se vuelve muy sensible conforme te acercas a la estación. Okay. Es 5 veces más sensible que el board. Okay. Tus movimientos van a ser mucho, muy suaves. Porque es muy sensible y porque no tienes toda la información. Okay. Now, esto es considerado una emergencia si estuviéramos en condiciones de instrumentos. Y en una emergencia nada sale correcto, nada sale bien. Aquí tenemos que preocuparnos nada más por mantener el control del avión mientras que encontramos la pista. Y vamos a aceptar cambio de alturas, cambio de velocidades, etcétera, etcétera. Pero no con pérdida de control del avión. Okay. El avión nunca se pierde control en una condición de emergencia como esta. Okay. No, todo esto, mis amigos, es simulado. No estamos en la nube ni perdimos el vacío, pero es una simulación de cómo deberíamos de hacerlo si sucediera en la vida real. Ahorita vas a empezar a ver cómo se mueve el localizer. Y es el que vamos a seguir hasta el centro de la pista. Ok. Como quiera, reduzco velocidad para el hecho de no entrar en mi arco amarillo. Y para que cuando llegues aquí, al final approach fix, puedas bajar los flaps. Ok. Mira, ya se empezó a mover. Ok. Sí, si reducimos velocidad, esa es turbulencia que sientes, es los picos que están aquí abajo. Okay. Donde rebota el aire. So, muy bien, bajando la velocidad. La bajas a 110 maneuver speed por la turbulencia, pero también la bajas a cerca del rango de los flaps, porque vamos a usar flap aquí. Ok. Ahora sí, cuando este se centre, vas a empezar tu vuelta a la derecha. Ya te voy a marcar aquí 205, que es el inbound. Ok. Y como no tenemos este, simulando que no tenemos esto, vamos a usar este como para tirar la aproximación. Muy bien, ahora sí, espacio, vuelta a la derecha, más o menos lo que tú crees que es 205. Torre del Norte. Y envuelve eso, lo que tú crees, es estimate, le vas tirando más o menos a que te dé. Y puedes apoyarte en el GPS y en el compás, pero como te das cuenta, el compás se mueve mucho por la turbulencia. Un poquito más, casi llegas a 205. Si requiere alguna otra pista. Negativo, quiere 1-1, aproximación corta. Perfecto, ahí se ve bien. Y para que no tengas mucho movimiento en la aguja, mantén las alas a nivel y usa tu pedal. Por ejemplo, aquí pedal izquierdo, un poquito nada más. Ajá, sosténlo ahí, aguántalo, a ver qué pasa. Sostén tus alas a nivel. Ahí va, ese gerente te está ayudando. Ahí va. Ahora sí, ya nomás vamos a esperar que venga el glide slope. Podemos mantener 3000 hasta que veas el glide slope y es el que vas a seguir. Okay. A la pista. 901, for traffic. Ahí va. Muy bien. Runway, a nivel. Contact, poquito pedal derecho. Información fácil del aeropuerto internacional del norte, 1700 UTC, viento calma, visibilidad 4. Algunas a 7000, temperatura 24.2439, bravo. En lo posible mantenga velocidad alta hasta... para la pista 20 será número 1, 90 grados con 8 nudos, altímetro 2988.
Como número 1, mantengo velocidad alta para pista 20, el 39 Bravo. Muchas gracias. Correcto, en lo posible mantengo velocidad alta, por favor. En lo posible mantenemos velocidad alta, 39 Bravo, gracias. Perfecto, pedal derecho, pasito, sosténlo. Lo que vamos a hacer, no vamos a meter flaps, okay, en el final approach fix para apresurarle, porque parece que viene alguien más atrás de nosotros. Ok. Toro Norte, que Bravo Lima último. Top. La aguja es muy sensible, so, es muy difícil mantenerla con el control, so mejor usas el pie. Ok, ahí la tienes. Haz de cuenta que te paras con los pies en el rudder para mantener la aguja en el centro. Si la aguja gira para este lado, tengo que meter right rudder. El izquierdo. A izquierda. Charlie, ¿me confirma el hangar? Imagínate que la pateas. Nos da rodaje, si se va para allá, pateala con el izquierdo. Si se va para acá, pateala con el derecho. Para checar 5 minutos los instrumentos. Circulito que está en medio, imagínate que es tu propela. Para que cuando el glide lo venga, lo mantengas. Entonces tendré que elaborar un nuevo plan de vuelo. Por Lima y Kilo, autorizado cruce de la pista 02 y eco plataforma general. Ahí va. Excelente, muy bien. Muy bien, con los pedales, así es como se hace. Correcto. Sí, le voy a solicitar un nuevo. ¿Y las 7 millas hay que reportar? Eso ya no. Como que ya lo reporto. Ok. Bueno. Ahora 7 millas, el 39 Bravo. Muy bien. 39 Bravo, directo para la pista 20, le llamo con la pista libre. Espero llamada para pista libre, 39 Bravo, gracias. Y confírmate el landing checklist. Ok, está muy bien. Poquito pedal izquierdo. Ahí viene el glide slope, ya, so mantén esa altura. Hey, acuérdate, no va a salir nada perfecto porque es una emergencia, pero la idea es encontrar la pista sin perder control del avión. Un poquito pedal izquierdo. La pateas a la... Ahí va, con el pedal izquierdo. All right, ahí se ve muy bien. Sostén esta altura hasta que baje la aguja del glide slope. Ahí va. 2439 Bravo, está autorizado para aterrizar en la pista 20, 120 grados, 7 nodos. Autorizado para aterrizar, pista, 100, pista 20, el 39 Bravo, gracias. Muy bien, ¿ves cómo se mueve el glide slope? Okay. Espéralo aquí a esa altura. Ok. Muy bien, y ahorita, aunque nos dijo que mantuviéramos la velocidad, ahorita vamos a tener que desacelerarlo. Claro. Pero como a las 2 millas lo empezamos a desacelerar. Excelente con, con el localizer, mantén las alas a nivel. Y usa el rudder, poquito pedal derecho, ahí va, ahí ven. Cuando la aguja se centre, okay, le bajas aproximadamente como a 15 pulgadas. Ok. Ahí va. Muy bien. Espacio en los controles, son las alas a nivel. Sí, porque si tratas de hacerlo la aguja con el control, no vas a poder, es demasiado. Okay. Especialmente sin gyros. Pedal izquierdo. Ahí va. Estoy sintiendo cómo pones. Ahora sí, ahí está el glide slope, casi, casi. Baja la potencia 15. Y no tenemos opción, vamos a tener que meter un flap para desacelerarlo. No, bájale un poquito más la potencia, métele flap, porque se va a levantar el avión. Lima Whiskey Fox, vaya directo a la estación. Ahora sí, tu mano derecha va a mantener el glide slope. Okay. Tus pedales va a mantener el lado, el localizer. Por el momento directo a la estación. 90 está bien en la aproximación. Baja un poquito la potencia. Okay. Reportaremos el velocidad inicial y directo a la estación. Muy bien, por el glide slope, velocidad se ve bien. Ajá, baja un poquito más la potencia por el glide slope. There you go. Muy bien. Velocidad se ve bien. Un poquito pedal derecho, casi nada. Excelente. Un poquito menos de potencia por el glide slope. There you go. Y al mínimo te quitas el hood. Pedal izquierdo. Torre del Norte, el noviembre 936 X-ray. Yo tengo el avión, quítate el hood. Norte, buen día, paseo. Tú tienes el avión. Tienes el avión. Procede visual. Tujano, hasta la presente su real 335, 34 millas. Está cruzado a la izquierda, pero no está tan fuerte. 6500. Antes de tocar, sostén el pedal derecho. Recibido, espera la pista 11, 107, altímetro 2988. Active código transponder 4467, reporte cuando 7 millas fuera. Ah, excelente, excelente. Con código 4467, interviene el aviso fuera el 939. Sostén el pedal derecho y espéralo. Ahí. Ahí va. Déjalo correr, quita los flaps y si puedes, Foxtrot adelante. Sí. Ponle un poquito de peso a las llantas de atrás para que use los frenos.
Y te dijo la 11. 11 y luego Alfa Norte. Norte. Súper raro, yo pensé que tenía alguien atrás. Ajá. Esa es la razón por la que te venía empujando. Para del norte, probablemente lo hicimos más rápido de lo que él esperaba. Fox Hotel, muy buen día, pendiente en pero bueno, te das cuenta como sin gyros mantenga libre, no solamente controlas el avión, puedes controlar el avión, te puedes tirar una aproximación también. Okay. 6298, pendientes con tráfico, si le reporto para salir 4 cuadrante, Oscar Fox Hotel. En este avión pues tienes, aparte de ese sistema, tienes el GPS, tenemos el iPad, el iPhone, el GPS portátil. O sea, hay un montón de cosas atrás que te pueden ayudar a lidiar con una emergencia como esta. Okay. Pero la clave es, nunca pierdes control del avión. Okay. Pierdes la altura, la velocidad, el heading, lo que tú quieras, pero nunca control del avión. Okay. Pierdes control del avión, se acabó el corrido, man. Claro. Ajá. Mientras tenga motor, puedo seguir. Sí, mientras tengas el avión bajo control, puedes seguir. Ahí está, mis amigos, así es como se realiza un vuelo sin gyros, simulado. Hay una aproximación por instrumentos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el avión sigue siendo perfectamente capaz de volar, aún con la limitación que impone el caso? Eso es lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Torre del Norte, buenos días, del noviembre. See you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Cierra para la pista 2B. Ok, mis amigos, ahí está el video. Ahora, yo quiero pedirles un gran favor. Si les gustó mi video, quiero pedirles que oprimen al botón de I like, ahí en la parte inferior, el botoncito con el dedo gordo, o al botón de subscribe, aquí en la parte inferior izquierda, el botoncito rojo que dice subscribe, aplánenle esos botones. Y la razón atrás, mis amigos, es que cuando nosotros le damos like o suscribimos en el canal, eso le da a YouTube y al internet en general la idea de que nuestros videos están funcionando y se pueden promover más fácilmente y más lejos y más rápido. Así que les pido esa ayuda, mis amigos. Primero el botón de I like, primero el botón de subscribe, inclusive pueden oprimir las tarjetas que aparecen aquí arriba para ver más videos relacionados con este video que ustedes acaban de ver. Muchas gracias por su ayuda, mis amigos.